en la prostitución desde los 11 años. Alarma por explotación sexual de los niños. Denuncian alarmantes cifras de abuso sexual en Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. Es en la infancia y en la adolescencia donde se determinan y se definen las actitudes y comportamientos de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño o una niña son víctimas de abuso sexual? Cuando por factores socioeconómicos venden sus cuerpos a cambio de algo o simplemente cuando les han arrebatado su inocencia. Hoy en nuestro programa abordaremos el tema de la explotación sexual infantil, una problemática que va en crecimiento en nuestra sociedad. Bienvenidos. Todo pasa por el cuerpo. La memoria afectiva, el amor, el maltrato, la sensualidad. El cuerpo como templo del espíritu, por su carácter sagrado, debería ser inviolable. ¿A quién de pequeño se le pasa por la cabeza que en algún momento venderá su cuerpo para satisfacer las necesidades propias o de alguien más? ¿Alguien puede contemplar el solo hecho de que el hambre, la pobreza y la miseria sean factores influyentes en el aumento del trabajo sexual infantil? Pero aún más increíble, ¿en qué clase de sociedad de doble moral habitamos que las supuestas mujeres y hombres del futuro se están dedicando desde sus primeros años al trabajo sexual infantil porque para alguien inescrupuloso son literalmente mercancía? A los 14 años, ¿cómo inicié? El embarazo de mi hija, no me trajo nadie, yo sola llegué aquí al parque. Y aquí fui conociendo más amistades que hacen lo mismo que yo trabajo. Llegué porque tenía una situación económica muy dura. Para mí la prostitución es vender mi cuerpo a cambio de plata, a cambio no solamente de plata, sino porque aquí muchas veces a cambio de vicio muchas compañeras han visto que Lo tienen es por eso. Según la UNICEF, en Colombia se calcula que hay más de 35.000 niños y niñas menores de 18 años víctimas de explotación sexual. Cada vez más niños y niñas están siendo víctimas de estas prácticas sexuales y las edades de vinculación son más tempranas. Hoy en día es posible encontrar en reportes de historias de vida niños y niñas que empiezan a ser explotados a la edad de 9 años. Colombia en los últimos años, y hablo de la última década, se ha disparado en indicadores de ejercicio de prostitución y en un fenómeno mucho más grave de utilización de niños, niñas y adolescentes en el comercio sexual. Igual, Colombia por sus condiciones turísticas se ha venido convirtiendo en uno de esos países que llamamos países de comercio y de turismo sexual. Eso es una situación bastante grave ya para el Estado, porque alrededor de eso se mueven otra cantidad de situaciones. En nuestro país ocurre un caso curioso. A pesar de que el Estado colombiano está catalogado como un Estado de renta media, existen situaciones de inequidad bastante grandes, que llevan a que algunos sectores de la población compartan parámetros con las zonas más pobres del mundo. Sectores golpeados, marginados, a los que la brecha de la inequidad va dejando por fuera de las estructuras sociales y quienes abocan a la práctica y al ejercicio de la prostitución como forma de vida. Es un panorama desolador, es un panorama donde vemos niños, niñas y adolescentes cada día más en la prostitución, ejerciendo más esta actividad donde le prohíbe el crecimiento a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Vemos que niños, niñas y adolescentes cada día son explotados más sexualmente. El trata de personas, precisamente los explotamos desde los hogares, los explotamos los adultos que quieren aprovecharse de la inocencia de estos jóvenes para vender su cuerpo y para tratarlos especialmente en la explotación sexual. Alejandra,
Un adolescente de 16 años que se dedica a vender su cuerpo para mantener a su hija de 4. Una niña que trabaja tardes y noches en las calles de la ciudad con el único propósito de conseguir el sustento diario para la supervivencia en una ciudad irónica que habita. Sin embargo, es claro que aunque exista un consentimiento del niño o niña, prima la intención perversa del adulto que hace uso de él o ella, pues distorsiona y manipula deliberadamente su desarrollo sexual infantil, sus sentimientos, necesidades y carencias. Aquí conocí a otra joven, ella se llama Carolina, ella me dio apoyo, pues, entonces ella me acompañó a que fuera un CAI, porque ella dijo que yo ya estaba para tener mi bebé, y de CAI me llevaron para la Divina Providencia, donde tuve mi hija. Allá estuve un año con mi hija, salí de allá y volví aquí al centro a lo mismo. Y ahora mi hija tiene 4 años y yo sigo trabajando en la prostitución, sigo trabajando. Y con eso mantengo a mi hija, le doy estudio, le doy todo lo que ella necesita para sobrevivir. El desamor, la incomprensión, la violencia física, psicológica y sexual son factores que influyen en la existencia de la explotación sexual. Hay poca aceptación propia de sí misma como sujeto en la mirada de la persona que asume la responsabilidad. Al verse así como desde su mirada en la desatención como persona, se asume su cuerpo como un objeto económico. Y al verse como un objeto económico, asume la supervivencia desde el ejercicio en la explotación sexual comercial infantil. Las diferencias sociales, el analfabetismo, la pobreza, la represión familiar son algunas causas que deterioran la calidad de vida de los niños. No son elementos determinantes de todos los casos. La explotación y el abuso sexual en infantes no son realidades propias de los pobres ni de los desplazados en conflictos armados, pero sí son en estas poblaciones donde se presenta más esta problemática. A mí la calle me ha dado muy duro, me ha tocado muy duro, porque yo cuando llegué aquí yo no sabía nada de eso, y fuera de eso, muchas veces no me da ganas de venir, no me da ganas de trabajar, sino que cojo impulsos y cojo otra persona y le quito las cosas que tenga. Los niños no son objetos sexuales y su inocencia no está en venta. Pensar en un cambio para la sociedad requiere romper con los paradigmas e imaginarios que se han establecido a lo largo del tiempo. Si bien hay instituciones que vienen trabajando esta problemática, no es suficiente, pues no existen cifras precisas ni soluciones concretas. Ya regresamos. Si alguna noche usted decide caminar o simplemente pasar por el centro de nuestra ciudad, la Comuna 10, la 33, entre otros, encontrará una realidad cruel que lo dejará perplejo. Verá esa realidad de la que tantos hablan, pero también de la que tan pocos datos se tiene. Y entenderá que las noches en Medellín ya no solo se han hecho para los adultos, ahora también son de los pequeños. Nuestros niños, niñas y adolescentes vienen siendo utilizados en la explotación sexual comercial. Tristemente, este fenómeno mide no solo la situación de desprotección en que se encuentran estos niños y niñas, sino también la situación de descomposición social en que se encuentra una sociedad. Porque si nos encontramos, como ustedes lo pueden ver en los recorridos y seguramente lo van a ver, que hay sectores de la ciudad donde encontramos niños que están bajo los efectos de sustancias psicoactivas, llámense pegantes, llámense alucinógenos de otra índole,
y que aún en esas condiciones de enajenación encuentran los llamados clientes, tendríamos que decir que hay algo que no funciona. Una sociedad degradada, noches enteras en las calles sin ningún horizonte, sin ninguna coherencia. Solamente niños y niñas que en medio de la penumbra ven en las drogas un método para sopesar y escapar de todo aquello que llega con la noche. Mi mamá nunca se ha sentado a preguntarme qué hago, qué no hago para vivir. Pues no, ella solamente me juzga por los vicios, porque aquí cogí vicios de estar tan estresada, de saber que yo me voy a ir a acostar con alguien que no quiera. Entonces, más que todo, no, uno se droga para no saber que se va a ir a acostar con alguien que uno no quiere y que solamente uno lo hace porque tiene una hija y porque si yo sé que si yo no hago eso, mi hija no tiene una estabilidad de hacer esa col. Y mi hija me dijo que me huele a la boca a con lo que pegaban los tubos y yo me puse a llorar. Y yo le dije, Diosito, ¿yo qué estoy haciendo de mi vida? Mire que mi hija ya me está preguntando, ¿qué me pasa? Como mi hija y queriendo decir, ¿qué me pasa? Tener una conversación fluida con Sandra es muy difícil. Parece no estar aquí. Ella es un espejo de la realidad. Yo empecé hace 2 años porque a mí me violaron en el Pikachu 3-3. Y desde eso empecé a curar su alcohol. Paré la rayera, que no le dije nada. Y si los padres llegan a la normal y yo les cobro, eso es como dice usted, es depender marrana. Depender marrana, hay 15, 20. Hay uno que fuma base que le cobra unos, y la unos 100, 200. Pero fuma mucha azúcar. Entrar a la calle es tan fácil y salir de ella es casi imposible. Algunos lo han logrado, otros tantos simplemente sobreviven en ella extralimitando sus cuerpos. Para ellos, la noche es el día y el día se ha convertido en la noche. Una dinámica para los menores poco alentadora. Hay situaciones críticas para la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes que se concentran mayormente acá en la Comuna 10 del centro de la ciudad de Medellín. Entonces, las niñas permanecen en hoteles, algunos vinculados a grupos ilegales, sometidos a violencia, igualmente son revictimizados, porque al salir de sus barrios, de sus casas, de sus viviendas, de sus familias, víctimas de cualquier vulneración, caen al centro de la ciudad, y ahí también son revictimizados por el hambre, por el maltrato, por las violencias sexuales, por las amenazas contra la vida. Eso les obliga, para poder sobrevivir, buscar el internamiento, buscar personas que les brinden protección en hoteles, buscar personas que les brinden desde su emoción sexual, economía. La familia con los años ha devenido en una crisis sin precedentes. En su ausencia, el impacto de otros agentes socializadores es cada vez mayor, desplazando y debilitando, en muchos casos, su función formadora de conciencias, debilitando los lazos de unión que tradicionalmente nos han fortalecido. Acá juega un papel fundamental la familia en el crecimiento de los hijos, en el cuidado de los hijos, porque desafortunadamente, desde el hogar vemos la explotación sexual, el maltrato a los niños. El maltrato hace que se vayan de sus hogares, que abandonen sus hogares y precisamente se vuelven vulnerables a que sean explotados sexualmente. Buscan huir de sus casas por circunstancias, por no un entendimiento familiar, porque no encuentran ese apoyo, ese respaldo en la misma familia, deciden abandonar sus hogares. Ahí es donde terminan en la calle, ahí es donde terminan en ciertas comunas, en el centro de la ciudad de Medellín, donde hay gente que se aprovecha esta circunstancia para explotarlos sexualmente. En Colombia, quien dirige las estrategias en la lucha contra estas problemáticas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
que tiene como misión prioritaria administrar los ingresos provenientes del presupuesto general de la Nación para canalizarlos hacia actividades de protección y atención a la población infantil afectada. Es claro que la explotación sexual tiene diferentes modalidades. Realmente la explotación sexual, comercial, infantil y adolescente se puede dar en distintas modalidades. Está la explotación sexual a través de la pornografía, está la explotación sexual que se da con los matrimonios serviles, que es cuando hay personas que tienen una situación económica superior y utilizan esa superioridad para acceder a niñas menores, ¿sí? Aprovecharse de la vulnerabilidad de la familia. Está la explotación, la trata de personas con fines sexuales y está la explotación sexual como la que se está dando aquí en Medellín, que podemos decir explotación sexual abierta, que es la que se da en la calle. Alejandra, como hemos llamado a esta joven para la realización del programa, acepta su realidad y nos cuenta cómo es el trato con los clientes. Algunos clientes son muy bellas personas. Al principio de comenzar, yo entraba con los clientes, yo me ponía a llorar en la pieza y ellos me decían que por qué lloraba, ¿cierto? Otras veces hay clientes que son muy groseros, uno se tiene que aguantar clientes que estén periqueados, borrachos, hay unos en sano juicio, ¿cierto? Muchas veces no le quieren pagar a uno, entonces a uno le toca sacar otras cosas de uno. Le toca a uno muchas veces puñalearlos o agarrarse con ellos en la pieza. El problema es aún más grande, y es que los niños y niñas no entienden que están siendo víctimas de explotación sexual. Aunque sea una situación compleja, casi que aceptan que deciden estar allá por sus propios medios. La dificultad la encontramos precisamente en que las víctimas, los niños, niñas y adolescentes, no se consideran víctimas porque, como te decía ahorita, vienen de una situación tan vulnerable, de unas familias en las que no han sido lo suficientemente protegidos, unas familias que los han expulsado a la calle y donde ellos encuentran cierta autonomía, ¿sí? Para manejarse, para hacer lo que, como decimos coloquialmente, les da la gana. Entonces, encontrar un modelo institucional que sea tan atractivo para ellos, que les diga, hombre, es mejor estar acá que estar allá en la calle, ahí es donde ha radicado la dificultad, ¿sí? Porque el modelo institucional no ha avanzado, ¿sí? No ha avanzado a medida que la sociedad y el fenómeno se ha ido incrementando. En ocasiones, los agresores se escudan argumentando que las jóvenes los sedujeron y los fiscales toman esos elementos en cuenta a la hora de procesarlos. No se logra nada con las leyes si no se supera el imaginario cultural machista. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, existen factores que favorecen la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Problemáticas familiares como el abuso sexual, el maltrato físico y psicológico y el abandono. Pero también factores socioculturales como el consumismo, la deserción escolar y el trabajo infantil. Realmente el panorama asusta. Ya regresamos. El Estado ha venido adelantando diferentes programas que velan por la seguridad de estos jóvenes. Sin embargo, el panorama es oscuro, pues el reto mayor para las instituciones es generar un modelo pedagógico que sea llamativo y menos coercitivo, para que los niños se acerquen y encuentren en estos programas una mano amiga y los guíe para salir de la difícil vida que llevan en la calle. La cuestión es cambiar los imaginarios culturales de la sociedad. El imaginario que la ciudadanía maneja en cuanto a los niños, las niñas,
que están en explotación sexual es que están prostituidos, y ahí es algo importantísimo que debemos retomar y abocar a toda la ciudadanía que no esté pensando que son niños o niñas prostitutas, porque los chiquitines, las personas menores de 18 años, cuando están en ese ejercicio de actividades sexuales a cambio de dinero, no están prostituyéndose, están siendo prostituidos por los adultos que saben lo que están haciendo y son asimismo unas víctimas. Por eso se habla de la explotación sexual comercial. Con el paso de los años y teniendo en cuenta el incremento de esta problemática en la sociedad, se han diseñado diferentes normativas que sancionan el tema de la explotación sexual infantil. En Colombia contamos con normativas para sancionar la explotación sexual infantil y adolescente. Está la ley 679 del 2000. Esta ley establece unas sanciones para los adultos que tengan relación sexual con menores de 14. Y en el 2009 vinieron otras normas que como que fortalecieron esta primera ley, y tenemos entonces la ley 1336 de 2009 y la 1329, donde recrudecen las penas para los adultos que tengan encontrados teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero con menores de 14. La cruda realidad en la cual está sometida la infancia ha hecho que los sueños se desdibujen, que aunque tengan buenas intenciones, es casi imposible salir de allí. ¿Yo por qué no elijo cambiar de vida? Porque todavía no ha estado dispuesta y todavía no, ¿sí me entiendes? Todavía no ha estado dispuesta a cambiar mi vida, es decir, ya no voy a trabajar más. No me ha propuesto a decir, ya voy a cambiar, no quiero más seguir en esto. Pero algún día en mi vida sé que voy a tomar precauciones y voy a decir, no voy a trabajar más. Voy a luchar de otra manera por mi hija. Pero todavía no ha llegado la hora, ni ha llegado tampoco el momento. Pues lo que más me gustaría que pasara, o sea, no entregase una punta la prostitución, salir adelante algún día. No digo que ya, porque eso es muy difícil, pero uno poquito a poquito va dejando el vicio. No, porque si uno no va a decir, no, es que hoy lo voy a dejar, ya, no voy a volver a tirar. Eso es mentira, es uno poquito a poquito. El primer paso para prevenir y rechazar la explotación sexual comercial es conocer las implicaciones y alcances de este grave delito, para que cada ciudadano sea un agente protector de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En el momento, a nivel interinstitucional, con algunas secretarías, incluyendo la Personería de Medellín, venimos implementando un modelo para, como propuesta de atención para la población de infancia y adolescencia en relación a la explotación sexual comercial infantil. Vemos que en estos momentos no existe realmente una propuesta que seduzca al restablecimiento de derechos de esta población. La Secretaría de Bienestar Social, la Personería, Secretaría de Salud, la ONG Amiga Joven, Primavera, entre otras, venimos muy preocupados por este flagelo. Es por ello que ya de manera preliminar construimos una propuesta que fue enviada, llevada y avalada en estos momentos por Bienestar Social a nivel nacional, que nos invita a que avancemos con el proyecto, porque de manera preocupante para toda la ciudad, tenemos que reivindicarnos con esta población, estamos en deuda con esta población. La Personería de Medellín, tratando de velar por los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, realiza un trabajo en conjunto para desarrollar investigaciones que permitan mitigar la problemática. Con su lema de "Primero el ser humano", queremos velar por esta población que tanto nos necesita. Desde la Unidad Permanente de Derechos Humanos tenemos unos investigadores,
unos investigadores precisamente en esta causa, en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta investigación va dirigida desde las instituciones educativas, desde las familias, desde los hogares, de las mismas comunas, desde el centro de la ciudad, para empezar a identificar las causas principales, el por qué estos niños, niñas y adolescentes toman la decisión o son explotados sexualmente. Esta es nuestra realidad. ¿Cómo salir de ella? ¿Cómo llenar los vacíos que vienen desde las raíces, desde los hogares, desde la institucionalidad? Es hora de hacer un alto en el camino, buscar estrategias llamativas e innovadoras para que estos niños y niñas salgan de la calle, para que ellos puedan encontrar su inocencia, disfrutar sanamente su niñez. De lo contrario, el futuro de nuestro país está en las manos de nadie. Esta problemática está enmarcada en dos dimensiones. Una totalmente visible está en las calles, en la sociedad, y otra invisible porque ha existido poca denuncia. Recuerde que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visítenos en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos al Centro de Belleza Innovacen, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Hasta pronto. Yo sola llegué aquí al parque y aquí fui conociendo más amistades que hacen lo mismo que yo trabajo. Llegué porque tenía una situación económica muy dura. Para mí la prostitución es vender mi cuerpo a cambio de plata, a cambio no solamente de plata, sino... ¿Quién de pequeño se le pasa por la cabeza que en algún momento venderá su cuerpo para satisfacer las necesidades propias o de alguien más? ¿Alguien puede contemplar el solo hecho de que el hambre, la pobreza y la miseria sean factores influyentes en el aumento del trabajo sexual infantil? Pero aún más increíble, ¿en qué clase de sociedad de doble moral habitamos que las supuestas mujeres y hombres del futuro se están dedicando desde sus primeros años al trabajo sexual infantil porque para alguien inescrupuloso son literalmente mercancía? A los 14 años. En la prostitución desde los 11 años. Alarma por explotación sexual de los niños. Denuncian alarmantes cifras de abuso sexual en Colombia. Bienvenidas a la Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín.
Es en la infancia y en la adolescencia donde se determinan y se definen las actitudes y comportamientos de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño o una niña son víctimas de abuso sexual? Cuando por factores socioeconómicos venden sus cuerpos a cambio de algo o simplemente cuando les han arrebatado su inocencia. Hoy en nuestro programa abordaremos el tema de la explotación sexual infantil, una problemática que va en crecimiento en nuestra sociedad. Bienvenidos. Todo pasa por el cuerpo. La memoria afectiva, el amor, el maltrato, la sensualidad. El cuerpo como templo del espíritu, por su carácter sagrado, debería ser inviolable.